Muchas gracias, diputados, por estar aquí el día de hoy, a todos los que nos acompañan, medios de comunicación. A esta sesión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputados secretarios, sirvas a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con mucho gusto. La presidenta, reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, de 13 de agosto de 2019, hora 13:30, orden del día. Primer punto, pase lista asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Número 3, estudio y discusión, análisis, estudio y discusión relativo al oficio mediante el cual envían en forma adjunta la convocatoria al tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia y hacen una cordial invitación a la legislatura para que la difundan entre la población juvenil del Estado y se desarrolle la celebración de un concurso estatal para la elección de un representante que habrá de asistir a la etapa nacional. Número 4, intervención de los ciudadanos diputados. Número 5, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Sirvas a dar cumplimiento al primer orden del día. Primer punto del orden del día, Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputada Tiara Xerezque Dariño, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presente. Diputada María Yamina Rosado Ibarra, diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, presente. Diputada Adriana del Rosario Chancanul. Le informo, diputada presidenta, de la asistencia a esta reunión de 4 diputados, diputadas, integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, siendo las 13:34 del día 13 de agosto del 2019. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, estudio y discusión relativo al oficio mediante el cual envían en forma adjunta la convocatoria al tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia y hacen una cordial invitación a la legislatura para que la difundan entre la población juvenil del Estado y se desarrolle la celebración de un concurso estatal para la elección de un representante que habrá de asistir a la etapa nacional. Es cuanto, diputado. ¿Vamos a dar lectura a las bases o primero ustedes dan análisis, no? Bueno, por favor, si nos pueden hacer favor de leer cómo estaría la convocatoria. Sí, con su permiso, diputados. Bueno, el oficio que envía el Congreso de Nayarit hace una invitación a este Congreso del Estado para que se difunda la convocatoria que ellos emitieron a efecto de llevar a cabo el tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia 2019 y asimismo desarrolla la celebración de un concurso estatal para la elección de un representante del Estado. En ese sentido, la propia convocatoria establece que ese representante será elegido de manera libre por cada congreso de la entidad y pues será llevado a cabo el Congreso Nacional en su etapa final. Cada congreso deberá enviar a su propio representante. Los gastos de hospedaje y alimentación serán otorgados por conducto del Congreso de Nayarit. Y la inscripción de los participantes deberá de llevarse a cabo a más tardar el día 6 de septiembre del 2019. Es importante mencionarles que la propia convocatoria ya establece las bases, tanto la edad como los temas que deberán de desarrollar cada uno de los participantes. En ese sentido, queda a consideración de esta comisión cuáles serían esas bases para que el Estado seleccione al representante estatal que será enviado al concurso nacional. ¿Es cuánto? Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, a continuación me voy a leer las bases para su próxima aprobación por medio de la comisión. La Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo convoca a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de Quintana Roo para elegir a un representante de su municipio para participar en el proceso de selección de un representante del Estado para la etapa nacional en el tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia 2019 a realizarse en el Estado de Nayarit conforme a las siguientes bases.
Primero, cada uno de los honorables ayuntamientos que conforman los 11 municipios del Estado deberá de mantener libre seleccionar a un representante de su municipio, atendiendo las bases establecidas en la convocatoria del tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia 2019, disponible en la página del Congreso Oficial del Congreso de Nayarit. Cada uno de los representantes de los municipios expondrá su discurso ante la comisión, la cual seleccionará a un ganador, quien será el representante ante el tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia 2019 del Congreso del Estado de Nayarit. Tercero, para tales efectos, los municipios deberán enviar a más tardar el día 27 de agosto del año 2019 los datos del representante seleccionado al correo desarrollojuvenilquintanarroo@gmail.com, así como la siguiente documentación en versión digital: A, acta de nacimiento en original y o copia certificada; B, copia de identificación oficial con fotografía; C, formato de inscripción debidamente llenado, el cual podrán encontrar en la página www.congresonayarit.mx; D, discurso con el tema a exponer según las bases, según la base cuarta de la convocatoria nacional. Una vez que se corrobore que cumplan con todos los requisitos, se les enviará el acuse por este mismo medio. Cuarto, los representantes de los municipios se deberán de presentar ante la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades el día 28 de agosto de 2019 en la Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, ubicado en la colonia Barrio Bravo, calle Esmeralda número 102, entre Miguel Hidalgo y Boulevard Bahía de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Quinto, el 28 de agosto de 2019, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades evaluarán en conjunto con especialistas en oratoria y seleccionarán al ganador con base en los criterios establecidos en la convocatoria del tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia, emitida por el Honorable Congreso de Nayarit. Sexto, los discursos de los concursantes deberán apegarse al temario establecido en la base cuarta de la convocatoria del tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia 2019. Séptimo, el nombre del ganador será dado a conocer a través de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades el mismo día de la evaluación y será publicado en la página oficial de Internet del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en las redes sociales del mismo. Octavo, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, a través de su secretario técnico, deberá enviar la documentación del joven que haya resultado electo como representante al Honorable Congreso de Nayarit a más tardar el día 6 de septiembre del presente año. Noveno, el secretario técnico de la comisión hará lo conducente para informar a los ayuntamientos del presente acuerdo. Décimo, la Coordinación de Comunicación Social del Poder Legislativo dará difusión tanto a la convocatoria del tercer concurso nacional de oratoria Juan Escutia como al contenido del presente acuerdo. Los casos no previstos en el presente procedimiento serán resueltos por la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades a través de su presidencia. En este sentido, es que los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades nos permitimos emitir los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina dar atención al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit respecto a la convocatoria al tercer concurso de oratoria Juan Escutia 2019. Segundo, la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo emite las bases para la selección de un representante del Estado en el tercer concurso de oratoria Juan Escutia 2019 a celebrarse en el Estado de Nayarit, Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 13 días del día del mes de agosto del año 2019. Estas son las bases para la convocatoria y es muy importante nada más poder contar con la presencia de todos ustedes el próximo 28 de agosto para poder pues dar la selección del ganador que será quien nos representará en el Estado de Nayarit. Entonces, para que sí podamos estar todos aquí el 28 de agosto, por favor. ¿Alguien desea hacer uso de la voz, diputados? Está por determinarse. Ahorita, si quieren, pues nos ponemos de acuerdo para ver la hora en la que todos puedan y también dependiendo exacto con los concursantes tenemos que ver.
porque como vienen de todos los municipios, tenemos que ver el horario en el que ya todos los concursantes hayan llegado. Obviamente se les informará con tiempo y forma. ¿Algún comentario al respecto, compañeros diputados? ¿No? No habiendo más intervenciones, y en razón de lo manifestado, diputado secretario, someta a votación la elaboración de un proyecto de acuerdo. Se somete a votación la elaboración de proyecto de acuerdo de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputada Tiara Xerez Gradiño. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputada Adriana del Rosario Chancanul. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Compañeros diputados, se ha elaborado un proyecto de acuerdo. Diputado secretario, de lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo. Primero, la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina dar atención al oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit respecto de la convocatoria al tercer concurso de oratoria Juan Escutia 2019. Segundo, la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo emite las bases para la selección de un representante del Estado en el tercer concurso de oratoria Juan Escutia 2019 a celebrarse en el Estado de Nayarit, Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. También agradecerle mucho la participación a los institutos de la juventud de cada uno de los municipios, que son quienes participarán y nos ayudarán con la convocatoria y la selección de los representantes de cada uno de los municipios, ya que es muy importante la comunicación y la participación en conjunto de los municipios junto con el Congreso para que todo el Estado y los jóvenes que están participando pues se vean involucrados y al fin de cuentas tengamos cada vez más convocatoria y más participación en estos espacios tan importantes y sobre todo a nivel nacional para los jóvenes de nuestro Estado. Entonces, muchas gracias también a los institutos por esta participación y por involucrarse dentro de este tipo de proyectos. ¿Algo que ustedes quieran agregar? Sí, les entregamos la… para que puedan pegarlo en la puerta de sus oficinas. Se somete… perdón, no habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo, por favor. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado, Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputada Tiara Xerez Gradiño. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputada Adriana de Rosario Chancanul. A favor. Le informo, diputada presidenta, que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de las diputadas presentes. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden. Informo a la presidencia que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, siendo las 13 horas con 45 minutos del día 13 de agosto del 2019. Muchas gracias a todos por su amable asistencia.